nuestros alumnos. Y ya saben, hoy es el día de cierre de esta jornada que hemos tenido con nuestros alumnos destacados. Y para cerrar con broche de oro, pues trajimos a tres bellísimas compañeras nuestras de la comunidad escolar de secundarias técnicas. Y bueno, vamos a las presentaciones. Ellas son las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 55. Eso es, muy bien. Y vienen con toda la actitud porque, ya saben, tenemos aquí, les estaba diciendo antes de entrar al aire, solamente VIP. Solamente sí, gente importante en la comunidad de secundarias técnicas. Y bueno, ellas son parte de los ganadores de este concurso que se realiza muy importante, Enrola tu Idea. Que además, déjenme contarles, chicas, que cuando vienen a hacer la convocatoria, las personas de Enrola siempre nos dicen, Enrola está abierto para toda la comunidad de educación básica, las secundarias, ¿no? O sea, pueden participar cualquier telesecundaria, secundarias diurnas, secundarias técnicas, pero siempre, y seguramente ustedes lo habrán visto cuando fueran las finales, hay muchos participantes de secundarias técnicas, ¿no? Sí. O sea, como que se ve la ola café ahí. Entonces, quiere decir que pues tenemos mucha actitud y mucho talento en nuestras filas. Y bueno, vamos a comenzar con las presentaciones. Hoy sí cada quien tiene su micrófono porque ahorita sí van a ver lo que ellas hacen. Entonces, por favor, empezamos de este lado. ¿Tu nombre? Yo me llamo Michelle Montserrat Guerrero Vidal y me gusta que me digan Mich. ¿Qué? Yo soy Fanny y me gusta que me digan Fanny. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Yo soy Eileen y me gusta que me llamen Eileen. Muy bien. Pues, fíjense que yo les estaba preguntando antes de entrar al aire, ellas, dos de ellas van en tercero, ¿no? De este lado Mitch y yo soy de segundo. Y Aileen es de segundo. Pero me parece muy importante este punto porque entonces, ¿cómo se conocieron? A ver, de aquel lado, la de segundo, que nos cuente cómo es esto de que se encuentran, ¿cómo se conocen? Pues todo empezó con la convocatoria, a mí me llamó la atención y pues ahí nos empezaron a reunir. Y ya nos conocimos y armamos la banda y todo eso. Amor. Entonces, amor. Como que la convocatoria sí. En su escuela fue así como abierta, sí. Y se reunieron y ya como que se conocieron y dijeron, ¿por qué no armamos un grupo? ¿O cómo estuvo? ¿Cómo fue que lo armaron? ¿Ustedes decidieron? ¿La escuela decidió? No, pues cada quien quería entrar a ese concurso, pues entraba. No, sí, pues. Pero tenían. Es que habían puesto papeles en las escaleras de las escuelas. Ajá. Entonces, cada vez que bajábamos las personas, como que veíamos el papel de la convocatoria. Y pues varios fueron y pues no se quedaban todos, porque obviamente primero como que los escuchábamos cantar. Y ya después de los que hacíamos los equipos, los que hacíamos los grupos, por así decirlo, pues ya escogíamos al final, porque pues así se hizo, lo escogimos así. O sea, hubo como un casting. Ajá, digamos, así, ¿no? Tipo así. Porque ahorita las van a escuchar, pero ellas tres tienen voces muy parecidas, ¿no? Tienen diferentes tonalidades, pero como que van hacia el mismo género. Uh-huh. ¿A ustedes qué les gusta más escuchar y cantar? Pues a mí pop balada. Son las que más se sienten. ¿Acá, Fanny? A mí me gusta en sí de todo. De todo. O sea, cuando digo de todo, 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 todo. Todo, todo. Okay. Todo. Y pues, no sé, a mí me gusta también de todo, pero yo sí escucho más indie o cosas así, más con más fuerza, me gustan. Okay, la onda alternativa. Sí, más. Muy bien, pues fíjense que este concurso es, ya les decía, muy importante para secundarias técnicas, pero además tiene una amplia difusión porque a nuestros alumnos les encanta cantar, ¿no? Y el glamour y la fama. Sí, por supuesto. Pero también se requiere una labor de preparación. ¿Quién los preparó? ¿Quién las preparó en su caso? ¿Y cómo era esta preparación? ¿Cuándo ensayaban? ¿Dónde ensayaban? Pues más que nada, nosotros ensayábamos en la escuela, nos prestaban en una de las aulas para poder ensayar. El papá de mi compañera Fanny nos ayudó siempre con la mayoría de cosas, siempre estaba ahí pues, escuchándonos y ayudándonos en lo que se trataba de lo musical. Y pues sí, así fue. Él va a fundar su primer comité de fans, ¿no? Su club sí, de fans. Por supuesto. Sin él no hubiera sido igual. ¿Y qué te decía, por ejemplo, a Tiffany, que dicen que tu papá estaba tan cercano a todo este proceso?
seguramente te animaba porque si no, no hubiera estado ahí con ustedes, ¿verdad? Uh-huh. Pero conforme iban ustedes avanzando, ¿qué era? ¿Cuáles eran los comentarios? Pues... es que me pongo nerviosa, ya. Pues yo siento que todo iba bien porque mi papá es un buen músico. Le gusta mucho el piano y el teclado. Entonces, pues él me enseña a mí, más que nada me enseñó a mí a tocar el violín. Y bueno, íbamos armando la canción y bueno, todo iba perfecto. Ay, fíjense, era otra de las cosas porque, bueno, para los que no lo saben, las canciones que participan en este concurso deben de ser 100%. Inéditas, ¿no? Ajá. O sea, no podemos copiar ahí una canción que esté de moda no, ni nada. No, para nada. Entonces, no. Yo les iba a preguntar, esto ya nos lo respondió un poco Fanny, ¿cómo es que se hace la canción, la música, la letra? ¿En qué se inspiran? Seguramente por ahí una vivencia. Y ahorita que la escuchemos, vamos a entender un poco más de la historia. Pues es que, bueno, naturalmente primero se hace la letra y pues ya después el tono y todo esto, pero pues nosotras empezamos como que al revés. Al revés. Fuimos como que más raritas. Uh-huh. Y primero ella y su papá nos hicieron el favor de hacer el tono. Y la pues pista. Ya después, bueno, la pista. Y ya después, en un salón, me acuerdo que yo... Bueno, primero tratábamos de explicar sobre las drogas, que está ahorita muy dado entre nosotros. Pero pues como que dijimos, no, eso ya está muy vendido. Y pues entonces surgió la idea del embarazo y pues ya, boom. Y se me ocurrió escribir la letra a mí y pues ya después ellas me iban dando ideas, pero como ya después yo me cansé, pues se las di a ellas sí, y sí. Ellas ya la terminaron y pues quedó un buen trabajo porque fue colaboración de todos. Creo que eso es lo que yo trataba, creo. Fíjate que es muy importante esta idea de lo que dice, ¿no? Del proceso colaborativo. Exacto. Porque sí. Es una idea de, a mí ya se me acabaron las ideas, lo paso, paso la estafeta a los demás, ¿no? Sí. Y esto seguramente termina en un producto que tiene la personalidad de cada una de ustedes, ¿no? Muy reflejada. Obviamente no es su historia, pero tiene como hay partes de su personalidad, exacto. Bueno, sí. Chicas, pues vamos a la muestra de lo con lo que ustedes ganaron, ¿verdad? Entonces, vamos a poner la pista para que ahora sí podamos escuchar y ver exhibirlo. Lo que ellas hacen. Exhibir. ¿Están listas? Sí. Respirando, no se pongan nerviosas. ¿De sí, pie o así? De pie. Okay. Sí. It's my heart. Encuentro sola en mi habitación, no puedo creer que esto pasó. En un descuido todo sucedió, y ahora cargo con toda esta presión. Sola me encuentro yo, y no sé qué podré hacer. Irresponsabilidad, y su padre me abandonó. No tengo recursos para vivir ante todo esto. Cuídate, protégete antes de quedarte así. Todo por libertinaje, ahora pago este precio. Cuídate, protégete antes de quedarte así. Sola estoy, sin saber qué hacer. Y tal vez en esto moriré. El vivir tormento se volvió. No tengo recursos para vivir ante todo esto. Cuídate, protégete antes de quedarte así. Todo por libertinaje, ahora pago este precio. Cuídate, protégete antes de quedarte así. Me encuentro sola en mi habitación, no sé si tener al niño o no. Entre mis padres la pelea surgió, en un albergue terminaré yo. Estar ahí daño me hará, y a su padre no quiero ver. Es la única solución que veo yo, y me salvará.
tengo recursos para vivir ante todo esto. Cuídate, protégete antes de quedarte así. Todo por libertinaje, ahora pago este precio. Cuídate, protégete antes de quedarte así. Todo. Sí, pues sí. Eso fue todo. Muy bien. Sí, quedó medio rara. Pues fíjense, chicas, que como decía, ¿no? Es un tema que no es muy escuchado en las canciones. O sea, como que en la música popular es muy complicado escuchar el lado de la adolescente, ¿no? Usualmente tal vez escuchamos el lado del papá, pero sí, ya el lado de la mamá es un poco más complicado. ¿Cómo es que cambian, por ejemplo, de esta idea de las drogas a de pronto el embarazo? Bueno, yo creo que es porque es un tema no tan, ¿cómo se dice? Escuchado. Tan, ajá, tan sonado. Porque lo que es bullying, drogas, como que ya todos lo saben, ¿no? Sí, y siempre todos dicen, sí, sí, drogas, sí, sí, bullying. Todos lo entendemos, sí, ajá. Pero ustedes, ¿qué...? ¿Qué era lo que, cuál era el objetivo, qué era lo que querían lograr en las personas que los estaban escuchando? Pues yo creo, bueno, cuando nosotros empezamos con lo de la convocatoria, yo esperaba juntar a gente que sonara, wow, increíble, que yo dijera, ah, Dios mío, qué increíble, y darles la idea de hacer una canción que fuera un boom, o sea, que fuera, que sonara fuerte, que sonara bien, genial, que fuera pegajosa y pudieran cantarla así, chido. Pero pues como que ya después nos pusimos a pensar y pues la maestra también nos dijo que era sobre hacer conciencia, entonces como que dije, bueno, y ya, y sacamos el tema y pues la verdad es que salió muy bien. Como yo esperaba otras cosas, pues a pesar de eso salió muy bien, la verdad. Sí, se separaron un poquito más de lo comercial, ¿no? Sí, exactamente. Y se fueron sobre el objetivo del concurso, que es esto de hacer conciencia. ¿Mm? Fíjense que es muy importante porque las canciones que están plasmadas en la final, que es un producto, sí, es un disco, habla sobre eso, ¿no? Sobre lo que puede cambiar en la mente de los jóvenes. Uh-huh. Pero para ustedes, este proceso de construir una canción, de construir un grupo, ¿cómo es que las cambió a ustedes? Pues fue toda una experiencia. Sí, yo creo que nos unimos todas y fue divertido, así, y a los demás, pues, a las bandas, fue muy divertido también. Pues como que yo ya había estado en otros grupos, pero fue interesante porque los grupos en los que ya había estado eran como enormes y como más profesionales, pero pues aún así fue bonito porque pues ya era con compañeros y de mi propia escuela, o sea, nunca me imaginé que hubiera personas también con este tipo de talentos en la escuela. Fíjense, eso es muy importante, ¿no? A veces descubrimos en las personas que menos esperábamos las cosas, ¿no? Fue para mí. Y bueno, ¿a ustedes cómo les avisan que son finalistas de este concurso? A ver, quiero que me cuente cada una su propia experiencia y cómo es que vive ese momento de compartir con quién estaban, dónde estaban, qué fue lo que sintieron. Por favor, empezamos de aquel lado, por favor. No, sí, pues la noticia nos llegó por la subdirectora, nos dijo que éramos de los finalistas y nosotros como que wow, pasamos. Y sí, fue como que sobresalimos y le echamos muchas ganas y pues sí, fue bonito. Bueno, ahora yo. Bueno, para mí sí fue una experiencia súper, súper bonita, súper emocionante y divertida. No sé. Al principio sí fueron nervios, bueno, más bien, al principio creíamos que no nos iba a quedar la canción y todo eso, pero pues después yo creo que sí nos esforzamos mucho y quedó pero bonita la canción, bueno, sí, yo creo que sí. Bueno, sí, sí, sin duda. Y pues la noticia, como ya dijo Liao, sí nos la dio nuestra coordinadora. Fue una sorpresa porque había mucha gente concursando, habían personas con un talento que, no sé, me impresionaron. Cuando yo entré, incluso creo que me quedé escuchando todas las canciones porque, o sea, sonaban increíble. Yo quería formar parte de un equipo con ellos porque, oh, Dios mío, me hubiera encantado conocerlos más a fondo.
y pues todo, todo fue genial, o sea, fue bonito porque pues pasamos, fue genial, pero pues en cierta parte creo que ya me sentía un poco normal, con un poco menos de nervios, y eso también me facilitó más todo esto. Se fueron acostumbrando a la fama. Sí. Muy bien, pues vamos a escuchar también qué opinan allá en la comunidad de secundarias técnicas. A ver, sí, por favor, Germán, dinos qué es lo que están diciendo en el chat. Alma, hay comentarios de su escuela, la técnica número 55, que les mandan muchas felicidades a las alumnas, que son muy, muy talentosas. Están muy orgullosos de ustedes, chicas. Monse es una profesional. Gracias. Y dedicada. Además, es, tiene una voz preciosa. Ay, mis Fanny amores. Fanny toca muy bonito el violín y recibe el apoyo de su papá, quien es una persona muy participativa con las actividades de su hija y también en la escuela. Y por su parte, Eileen, a pesar de ser la más pequeña, tiene mucha iniciativa. Muchas felicidades, chicas, muy buen trabajo. Ay, qué lindas. Cantaron perfecto, se ven muy bonitas en televisión. Wow. Fíjense que esa es la otra parte importante. Ya después del concurso, cuéntenme cómo es que en la final las llaman y qué es lo primero que piensan entrando a ese lugar. ¿Dónde fue la premiación? Fue en un teatro importante. Sí, sí, en el Auditorio Nacional. Yo sí me acuerdo. Fue en el Auditorio Nacional. Okay. ¿Y cuál fue el sentimiento cuando llegaron y de presentarse ante muchísima gente? Porque además de los finalistas, había ahí una multitud enorme. Entonces, sí, emoción bueno, y nervios. Es lo sí, único que emoción y nervios. Vivir algo nuevo. Sí. De este lado. YOLO. Sí, YOLO. YOLO. Bueno, sí, nervios, adiós. nervios, solo nervios. Muy bien. Y bueno, vamos a entonces a pasar al otro proceso ahorita que estaban diciendo en su escuela, que se ven muy bonitos en la televisión. ¿Cómo es que reciben la noticia de que van a participar también aquí en DGTV? Porque ese es otro proceso, ¿eh? Déjenme decirles que cuando llegaron estaban más nerviosas. Sí. ¿No? Ya ahorita ya se están relajando un poco. ¿Cómo es que les dan esta noticia y qué es lo que sintieron, qué se imaginaron? Yo me imaginé que iba a salir literalmente, por ejemplo, en el Canal 2. Ah, no, no se crea. No, fue bonito porque, pues, tele, es tele, qué bonito. Sí, yo creo que ser representado así, que al menos nos conozcan personas, otras personas, y seamos reconocidas, no sé, es bonito, es honorable. Sí. Ay, ay. Es que se están preparando ya para que no llegaran tan nerviosas a para Televisión salir en Nacional, Telehit, ¿verdad? Yo qué sé. Muy bien. Allá. Pues, yo no sabía que iba a salir en la tele. A lo mejor en la radio sí, pero en la tele, pues no, nunca me imaginé. Solamente dijeron, vamos allá. Yo sí. No, yo no me imaginé eso. Bueno, Dios. Es que dicen ella es la pequeña del grupo, ¿no? Entonces, pero ahora ya lo vivió de más joven. ¿Cuáles son los planes a futuro? Definitivamente, ya decían de este lado, es complicado que ustedes se queden juntas porque las de tercero pues ya se van, ¿verdad? Sí. Adiós, adiós. Pero seguramente ustedes verán esto como un inicio, a lo mejor no de una carrera artística, pero sí para motivarse a otras cosas. ¿Cuáles son los planes a futuro ahora, así como con los grandes artistas? ¿Qué es lo que ven en el futuro próximo? Yo, tener una banda, sin duda. No creo que algún día me pueda autonombrar yo música o persona así que se dedica a la música, porque son grandiosos. Yo sigo a muchas bandas, pero todos son grandiosos. La verdad, no puedo, nunca podría decir yo que soy una profesional y me sentiría muy orgullosa de ser algún día, de estar en un concierto, dar un concierto y que la gente vaya a ver mi música, mis letras y cómo tocamos en una banda. Ah, muy bien, tener muchos fans. Okay. También, que me apoyen. Bueno, a mí siempre, bueno, no tiene nada que ver con la música, pero siempre de chiquita siempre he querido ser astronauta. Ay, mi vida. ¿Qué? Así levemente, ¿no? Sí. Y bueno, siempre me ha gustado todo lo del universo y no sé, es algo hermoso para mí, pero también hay muchas cosas que me gustan, por decir, quiero ser chef o quiero ser también, me gustaría
tocar así como profesionalmente el violín. No sé, es bonito, me gusta mucho el violín y el piano. Pero, pues, no sé, es son algunos de... Sí. Pueden haber otros. No, fíjense que sería muy interesante un concierto de violín en la luna. ¿No? ¿Sí? Combinar varias de tus pasiones. Cocinando ahí. Y cocinando al mismo tiempo. Sí, por supuesto, o sea, ¿por qué no? Okay. Vamos a enviar un saludo a la subdirectora académica, Sandra Grimaldo, que es, nos está viendo desde su escuela, que también las apoyó durante toda su carrera musical, ¿verdad? Bien, ahora sí, por favor. ¿Eh? Nos faltaba ya con el futuro, los planes a futuro. No, sí, pues yo también algo relacionado a la música, porque a mí como que siempre me ha llamado la atención y hacer lo que a ti te gusta, no hay más cosa que esa. Ok, seguir, ¿no? Tus sueños, sí. Hacer lo que te apasiona. Y fíjense, hablando de esto de las pasiones, ¿qué le dirían ustedes a sus compañeros que a lo mejor... dicen, ah, yo sí quiero concursar en algo así, yo sí quiero participar, a lo mejor no en Enrola, claro, también está abierta, ya va a ser la convocatoria, sí, para el próximo año, pero... Yo entro. Otra vez. ¿Qué le dirían a sus compañeros que no se animan, que se detienen así como por la desconfianza de, híjole, y si no gano, voy a hacer el ridículo nada más? ¿Qué le dirían a sus compañeros? Pues que este es un inicio, es el inicio de todo lo que van a hacer, que lo intenten, porque pues si se equivocan, ¿qué tiene? O sea, es tan para equivocarse ahorita, es que se preocupen si ya son profesionales y se equivocan en un escenario, porque pues ahí sí qué pena, ¿no? Pero pues ahorita van empezando, es normal, es algo que los va a llenar de experiencias bonitas, al rato a lo mejor tienen hijos y se lo cuentan. Y, o sea, digo, a lo mejor, porque a lo mejor no se casa. Pero tendrán sobrinos o fans. Pues yo creo, ¿no? Pero, pues eso, y que, pues, ante todo, que tengan amigos que los apoyen también. Muy bien, la amistad muy importante. Sí. Y amor. Sí. Pues, yo digo que se avienten, o sea, no, se los digo yo porque, no sé, yo creo que es una experiencia muy bonita y lejos de los errores, es como que empiezas y vas aprendiendo poco a poco y es genial, yo digo que es genial, se los dije, bueno, sí, ya, sí. Hasta ahí. Pues yo digo que más bien vivan la experiencia porque de las experiencias son de las que aprenden todo eso, entonces... Siempre en su vida van a haber experiencias y eso es lo que tienen que vivir, experiencias. Yeah. Okay, muy bien. Muy sabias las tres, ¿verdad? Qué profundidad, Dios mío. Chicas, para cerrar el programa, como ya es costumbre aquí en FSTV, pues vamos a los saludos. Era el momento que estaban esperando, ¿verdad? Es como como véanme. Oscar chiquito, ¿no? Bien. ¿Qué vamos a estar 10 minutos? Con los saludos. Por favor, hacia la cámara ahora sí. ¿Quién empieza? Yo, tú. Bueno, sí, la más chiquita. La más chiquita. Dice, muy bien. Salud. Yo soy la más grande, así que hasta luego. Ok, a mis mejores amigas. Charlene, Diana, mi hermana, que es mi hermana gemela, mi mamá, mi papá, mis tíos, mis abuelos, toda la familia. Y pues a todos mis compañeros también. Bien. Ah, ok. Yo le quiero mandar un saludo a mi mejor amiga Nayibeli, porque ha estado conmigo 12 años de mi vida y espero que sigamos así por toda la vida, es mi alma gemela en mujer. También un saludo a mi mamá, a la maestra Roxana que nos está acompañando y es un amor de persona, siempre pueden contar con la maestra Roxana, obviamente. Obvio. Y pues a mi primo y a todos los demás que viven donde yo vivo, a toda mi familia, porque sí, o sea... Bueno, yo sí voy a necesitar un poquito más de tiempo. Ay, ay. Se va a acomodar muy bien. Toma aire. Bueno, antes que nada, voy a empezar con mi familia. Le mando un saludo fuertísimo a mi papá, que se llama Edgar, Eddie, le gusta que le digan Eddie. A mi abuelita, que se llama Toña, bueno, sí, mi abuelita Toña. A mi mamá, claro, que se llama Nancy o Cari o como, bueno, sí. Como quieran decirle.
¿A quién más? Ah, a mi tío, que ahorita está en Colombia, se llama Oso, y le mando un fuertísimo besote y abrazo a mi tía Mónica, que igual están casaditos y todo. Le mando un saludo a mi prima Bere, a ¿quién más? A mi tía Marina, a mi primo Beto y José, a ¿quién más? A mis familiares de Naranjos, a, bueno... Dios, ¿qué más, familia? No. Te queremos, hermanita. Y mi mamá. Al fin, la amo. Bueno, ahora con mis amigos. No, todavía no acabo, por favor. Todavía no acabo, en serio. Bueno, a mi esposa, que se llama... Vaya. No, bueno, es una de mis mejores amigas, se llama Melanie Keren, es hermosa esa niña, la quiero mucho, la amo. Evelyn, que es mi mejor amiga, espera, es que todavía estoy pensando, nerviosa. Bueno, a Mari, a Katy, a... Yo más era a Stephanie, a Joana, a Evelyn, a mi tío Luis. No, todavía a mi tío Luis. A Monse le mando un saludo, que está aquí a mi lado. Hola, te amo. Estoy a tu lado. A Liao también. Y ay, que es que tengo muchos crush. Amigos que si a no crush, me gustaría decirles a todos. Sí. Me gustaría enviarle un saludo fuerte. No quería decir eso. A un youtuber que... Ay, Dios mío. Y se llama Rubius, es el Rubius. Ah, así, no, pues Rubius. Así entonces yo le quiero mandar un saludo a José Madero Vizcaíno. A Germán Garmendia, a Yuya. No, ¿quién más? Este tipo, ¿cómo se llama? Juan Pablo Jaramillo. Alesia, mi bebé. A Kaeli, a... No sé. Ahí está un gameplay, ¿eh? Es que tengo... No sé a quién más mandarle saludos. Que no estoy así como que... Ok, bueno, conmocionada. De lo que te acuerdas, toma en aire de nuevo. Otra vez empezaré. Muy bien. Pues sí que tenías que acomodarnos para todos los saludos que ibas a enviar, ¿eh? Es que todavía me faltaron más, pero... Y todos con el susto así de... ¡Oh, my God! No, ya no. Muy bien, pues ellas fueron las chicas de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 55. Nada, a ver. Número 55. 1, 2, 3. 55. ¡Viva! Esto fue nuestros alumnos y ya saben que el lunes comenzamos con nuestra nueva programación. Esperen todos nuestros cambios en Ejes Radio y en Ejes Televisión, así que no se olviden de seguirnos. Y bueno, pues si quieren volver a ver este programa, pueden encontrarlo en YouTube, al igual que todos nuestros programas. Quiero agradecer, como siempre, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal. Y bueno, a las chicas por habernos acompañado hoy, las chicas de la Técnica 55. Antes de que se volvieran famosos, las invitamos porque luego ya iban a tener otros compromisos sociales, pero bueno, aprovechamos ahora que están iniciando su carrera. Muy bien, pues yo soy Alma Rangel y esto fue Nuestros Alumnos. No, muchas gracias. Adiós.